Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No vengas aquí, anda la jura, le dice una jaina pandillero. No vengas aquí, anda la jura, le dice una mujer a un pandillero mediante un mensaje de voz, con lo que intenta alertarlo de la llegada de elementos policiales y soldados que realizan patrullajes preventivos en el sector rural. Cabe mencionar que el sujeto sospechoso fue sometido a un registro y al encontrarle el celular, los uniformados detectaron el mensaje que le enviaba la fémina, quien podría ser la novia de dicho pandillero. Con esta acción la mujer se convierte en cómplice del sujeto, dijeron las autoridades. Lo más seguro es que esta mujer es jaina de este pandillero. Y lo que se anda buscando con avisarle a este sujeto es que la metan presa a ella también. Estas son mujeres que colaboran con los pandilleros para que puedan huir. A veces también lo hacen para hacerle atentados a la Policía Nacional Civil. Estos criminales a veces usan ayuda de postes. Es posible que a muchos policías los han matado con ayuda de estos colaboradores. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Detienen a sujeto que circulaba armado en un punto fronterizo no habilitado. Un sujeto fue capturado tras ser sorprendido con un arma de fuego, para la cual no presentó la documentación que justificara su tenencia legal, informó la Fuerza Armada del Salvador FAES. El procedimiento tuvo lugar en el punto fronterizo no habilitado del municipio de San Fernando, en el departamento de Chalatenango. Según el informe, efectivos del Comando Zumpul de la FAES patrullaban la zona como parte de acciones del Plan Control Territorial cuando ubicaron al sujeto, quien se mostró nervioso y al momento de abordarlo le encontraron el pertrecho. Los militares precisaron que también le hallaron un cargador con 12 cartuchos. Fue puesto a las órdenes de la Policía Nacional Civil. Estos criminales a veces se andan escondiendo en puntos fronterizos o andan huyendo para otro país. A veces vienen huyendo de Guatemala para El Salvador también. Tal vez le han quitado la vida a alguien. Es por eso que la policía y soldados cuidan las fronteras del Salvador. A muchos de estos delincuentes los han capturado con armas de fuego. Otros ilícitos, la policía del Salvador tiene que tener cuidado con estos criminales y estar listos de defenderse de estos asesinos, ya que son unos homicidas de soldados y policías a veces los pandilleros. A muchos pandilleros los han mandado al panteón en defensa legítima. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Tienen a sujeto con 458 grados de alcohol y armado al interior de un bus. Este lunes 7 de marzo la Policía Nacional Civil capturó a un hombre que viajaba a bordo de una unidad del transporte colectivo portando un arma de fuego y bajo los efectos del alcohol. El hecho se produjo en el departamento de San Salvador. La Policía Nacional Civil señaló que el detenido fue identificado como José Tomás Aquino, quien será presentado ante las autoridades correspondientes y acusado del delito de posesión ilegal e irresponsable de arma de fuego. Esto es bien peligroso, que un sujeto todo borracho armado ande adentro de un autobús. No deberían permitir a estos borrachos andar armas de fuego. A estos sujetos los deberían de meter a Bartolinas hasta que les pase lo bolo. A veces andan armas ilegales para andar disparando en la calle. O tal vez este bolo se quería defender de los asaltantes que hay aquí en El Salvador. Muchas veces los mañosos buscan a los borrachos para robarles su dinero. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.